¿Qué te pasa? Nada, me quedé pensando en el colegio, en las maestras, en mis compañeros. ¿Y qué te pone triste que nos vamos? ¿Eso es? Y sí, un poquito, porque voy a extrañar. ¿Y vos? Mirá, esto nosotros ya lo hablamos. Ya te explicó, papá, cómo era. Es trabajo, aparte. Vamos a estar bien, nos va a ser bien, no hay problema. No sé, te pongas mal. ¿Pero él la sabe que nos vamos? No sé, supongo que sí. ¿Pero cuál es el problema de Lola? No, quería ver si sabía. Qué lindo anillo. Ay, ¿te gusta? Sí, ¿no te canta? Sí, okay. La piedra es una turquesa auténtica. Me la regaló un amigo, me la trajo de Colombia. Vos y tus amigos, sí. Y sí, son los beneficios de ser un ser extremadamente sociable y en excelencia. Escuchame una cosa. Te vengo a decir que a la tarde nos vamos a juntar en el after a festejar, ¿sí? Ah, sí, me encanta mi festejar. Sí, a mí también. ¿Tu cumple? No, mi compromiso, Victoria. Para. ¿Cómo tu compromiso? ¿Y la fiesta? No, la fiesta era y ahora no es más, porque nos vamos antes de lo pensado, así que no. Patricio. Sí. ¿Ya que estás acá? Esta tarde celebramos en el after el compromiso de Nati y Facundo, Faca. Qué lindo motivo para festejar. Fantástico. Sí, vos le dijiste, sí. Chicas, escuchen. A la tarde nos vamos a juntar todos en el after a festejar mi compromiso con Faca, ¿sí? Quiero que estén. Sí, buenísimo. Bueno, sí. Ah, chicos, estoy organizando. Quiero que estés hoy en el after a la tarde. Nos juntamos a festejar nuestro compromiso porque se precipitó todo y nos vamos mañana al final. ¿Y Patito? ¿Qué me contás de la noticia explosiva? Bomba, ¿eh? Nati es incansable, ¿eh? Es un boxeador. Es una topadora. Da pelea hasta no ganar. Esquiva. Tiene una cintura, una... No, es mi ídola, la verdad que es mi ídola. Pelea como nadie, va por lo que quiere. Te gusta, ¿no? Son de la misma raza ustedes. Me encanta. Se nota. ¿Viste la cara de Lola? Pobrecita, destrozada, estaba esa mujer. Corazón partido, compartamos. Partido. Escucha, me estoy haciendo una colecta para el regalo de compromiso de los chicos. ¿Qué le van a regalar? ¿La jugada de noche de bodas? No sé. ¿Algo con tacha? Probablemente a ella un buen látigo y a él algún parchecito de pirata. Y decime, ¿cuánto están poniendo? No, todavía sos el primero. Esa discreción. Primero. Pero vos a discreción sos un miserable, ¿eh? Yo te voy a dar, pero después si ponen menos los otros, por favor, avísame. Lo peor. Avísame porque... ¿Con esto qué hago? No sé. Bueno, está bien. Ponme grande la tarjeta. Ponme grande. Miseria, pato, miseria. Sí. Sole. ¿Qué? Darling. ¿Qué? Estamos haciendo una colecta para el regalo de compromiso de Nati Faca. ¿Quieres poner? Como querer, ¿no? No quiero. No. Mira que sos de lo peor, ¿eh? No importa si querés o no querés. Tenés que poner porque sos compañera. Pero andas a ver dónde se casan. Aparte, no hay amor ahí. ¿De dónde sacaste eso? De mi cuerpo, que me dice la verdad. Tu cuerpo te dice lo peor, querida. Así estás, ¿eh? Estás arruinada. ¿Sabés por qué estás arruinada? Porque vos creés que la vida, no sé, es un cuentito, una comedia musical con final feliz. Ay, puede ser, Victoria, puede ser. No, como vos, viste, que disfrutás tanto de la vida porque te entregaste a la sordidez del desamor, ¿no? Mirá que sos venenosa, ¿eh? Mejor ni te contesto porque se me escapa la dama de honor número uno. ¡Lola! ¿Qué? Vení, no te asustes. Estoy haciendo una colecta para el regalo de compromiso de los chicos. De Nati y Facundo, Faca. ¿Querés aportar? Sí, claro. Bueno. ¿Y cuánto hay que poner? Una discreción, lo que quieras. Ah, bueno. ¿Eh? Bueno, te traigo ahora... No. Espera, bueno, yo después me lo das y te acerco la tarjeta de felicitaciones, ¿eh? Ah, bueno. Sí, porque pues, yo sé que vos redactás muy bien y como sos un amor, me gustaría que le escribieras vos, ¿sí? Ah, que yo les escriba algo, sí. ¿A los novios? A los novios. Bueno, ¿eh? Bueno, dale, Maca. No. Gracias, Lola. Me olvidé avisarle a Gastón.
a Nico, a las chicas que trabajan conmigo, sí, no sé cómo... Escuchame una cosa, Natalia, sí. Yo no me puedo ir un día para otro, no puedo desaparecer así, ¿entendés? Yo te entiendo, pero llamaron del estudio que van a empezar un nuevo proyecto y yo pensé que vos querías estar ahí con este nuevo emprendimiento. Sí, claro que quiero, me encanta, pero no puedo dejar de pensar en mi hija. Yo le prometí a Meli que va a hacer una fiesta en casa para que se despida de sus amigas. Mi vida, yo te entiendo, pero escuchame una cosa. Sí. Si querés, bajo las reservas y lo cambiamos por otro día, yo no tengo ningún problema. Y por Meli no te preocupes, porque si querés le decimos que en el verano cuando venimos le hacemos una fiesta con lo que ella quiera, llena de sus amigos, le contratamos lo que necesite. Meli va a estar bien cuidada. Yo voy a hablar con Meli, le voy a explicar y sí. Tendrá que entender. Escúchame, pensá que es lo mejor esto. Dale. Vas a estar muy bien. Dale. Sí, y Meli va a estar bien. Yo voy a hablar con Meli. Dale. Listo, déjame. ¿La viste a Vicky? ¿Cómo? A Vicky, porque le estoy juntando plata para el regalo de Nati y Facundo, ¿viste? Ah, pero me parece que está en el piso de abajo, juntando plata, algo así, sí. Bueno. Igual no sé muy bien, ¿viste? Yo hace un par de días que me encantaría desaparecer del planeta, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Lo de siempre. ¿Qué? Agárrate uno, si querés. ¿A dónde puedo sacar? No me gusta convidar. Ah, perdón. Te lo dejo. No, bueno, por favor, gracias. No, ¿viste esto de Patricio, que hace un montón que estoy saliendo y el pibe no se hace cargo de nada, lo único que quiere es sexo y nada más, ¿viste? Y ¿no? Que vos sos muy fácil, Sole. Bueno, a ver, hay necesidades, no sea desubicada, te lo pido por favor, ¿eh? Bueno, tranquila. Ay, gordita, comiendo otra vez, pero mi amor, ¿qué tenés, un alien en la panza? Eso se llama angustia oral. A ver, Victoria, los aliens están afuera y tienen saco y corbata, ¿sabes? Ah, sí, es bravísima. Sinceramente no entiendo para nada cómo alguien puede hacerse problema por pato. Mirá quién habla también, ¿no? Pues vos con... Soy yegua, ratita, vos, no, ¿eh? No. Soy yegua, ¿eh? No, mira, sí, estoy juntando platita para el regalo de Facu y Natalia. ¿10 pesos? Y es lo único que puedo juntar si a mí me pagan 2 pesos con 50. Qué chirusa. Sí, los extras que te haces. No quiero ir hoy a la radio. No quiero ir a ese lugar. Pero donde es que no, si hay únicamente brilla, no, si estoy opacada completamente. Voz, de brillo, olvídate, es toda una mediocridad. Solo recibo palabras de desprecio, de indiferencia. Indiferencia está bien, el desprecio no. Si el tipo usa viaje en moto, que use el casco porque se las va a ver negras. No, ¿negro? Mira eso. Eso, con esa pero imagen. Mirá el tamaño de la foto que me pusieron. Ese tamaño perfecto. No, pero yo soy la de la derecha, no sí, soy la... No, el auto es un travesti, no sé qué. Pero es perfecto, mirá qué foto que no, sos. No, mirá no, qué no. Esplendorosa, mirá la boca que tenés. No, no. Esto es no, perfecto, no, sabés que vas a ser tapa de la revista Don. Para algunos hombres, hoy podemos ser la mujer más importante del universo y mañana nos cambian por otra sin demasiadas explicaciones. Bueno. Buenas tardes, América. Buenas. ¿Qué tal? Quisiera invitarte al compromiso mío con Faca, al after. Me gustaría que no faltes. Por supuesto, por supuesto, mientras haya una comida, un canapé, algo... Por supuesto, tragos, chicas, gente, cosas, música divertida. Y si hacen la despedida de soltero, me avisa también, te animo a la fiesta un rato. Ah, no, pero todavía no. Igual algún día te la puedo animar yo a vos a la fiestita, si querés. Te quiero decir algo. Natalia se aferraba a Facundo por miedo a perderlo en cualquier momento. Me encanta venir a pasear acá. Me encanta. ¿Sí? Espera un poquito. Sí. Espera. Ay. Por favor. No, no, no. No, de verdad. No me hagas. Sí, por favor. No, no, no. Que lo tenés que mandar a Tintorería de nuevo, por favor. Ay. Oh, sonó el teléfono. Ah, llamaron por una perra perdida. No. Estoy haciendo caridad, ¿sabes? Ah, pues están exigiendo. Atendé, atendé. Mejor, habla tranquilo. Disculpame, Hola. ¿Por qué tardabas tanto en atender? ¿Estás ocupado? Pues si estás ocupado, te llamo en otro momento. Sí, ¿qué pasa? Estás agitado. Parece que estabas ocupado nomás. ¿La puedes terminar con el tema de ocupados, ocupados, squatters, ocupa? ¿Dónde estás? Pensé que esas preguntitas se habían terminado cuando vos empezaste a decir que eras mi ex mujer. Mira, te llamo para decirte que estoy acá en la editorial por temas personales, ¿sabes? ¿Así cuáles? Nada más ni nada menos que el compromiso de la chiquita, de nuestra chiquita Nati. Oka. Ok.
ok, es todo lo que tenés para decir. La chiquita se compromete y se va a vivir al otro lado del mundo. Y vos lo único que tenés para decirme es ok. Sí, hola, decime. Que te vas ya, ahora, ya. ¿Cómo que se va hoy mismo? Sí, explícatela. Ay, gordito, la verdad que sos una fuente de conversación. Me había olvidado que cuando estás ocupado no te gusta hablar. ¿Algo más? Oye, una cosa. Si no fui yo la que te llamé. Sí, Carola, sí, mi ex Barbie. Fuiste vos la que llamaste. Ah. Bueno, no sé por qué decís eso. Es que no puedo hablar ahora más, porque estoy con... Sí, con tu nuevo amigo, Aguirre. Pero yo soy tu viejo amigo. Quiero decir, tu amigo de toda la vida. Así que podés elegir a ver a quién querés ayudar o a quién podés ayudar. No te escucho bien. No, mira, no puedo hablar ahora, nos vemos después. Tienes razón. Ah, ya está. Ay, tengo ganas de llorar. No voy a llorar para nada. Enano. Sí. Ahora que Facundo se va a casar, va a entender por qué las mujeres son trilingües. ¿No? Trilingüe. Ajá. Hablan tres idiomas: inglés, español e idioteses. Bueno, ¿eh? Es bueno. Oh, bueno. Bueno sería hacer una despedida de solteros, pero yo no sé si va a querer. Es si no se lo hacemos a ella. A mí no me molestaría. ¿A vos? A mí tampoco. Es bueno. Bueno. ¿Vas al after? Sí, sí. Así no me pierdo ninguno de tus chistes estúpidos. Estúpidos, machistas, todo. No. Perdón. Machista es Dios que nos hizo superiores. Es bueno. Qué bueno, ¿eh? Buenísimo. Sí, vayan, mejor vayan. Si no llego, les mando una postal. Bueno, nosotros mandamos una escoba, mujer bruja. Es bueno. Estúpida que soy. Ay, Lola, todavía acá. Sí. Él la hizo, ¿no? ¿Quién? ¿Quién va a ser Facundo, nena? Se quedó con la hija del dueño. Se quedó con todo. Sí. ¿Qué me contás? ¿Qué querés que te cuente? ¿No venís al after? Sí, ahí voy. Tengo que hablar por teléfono y voy. Ok. Bueno, quería decirles que la verdad estoy encantada de la vida que la chiquita haya tomado esta decisión, pero también como mamá estoy un poco angustiada sabiendo que la voy a tener lejos. Porque con Natu somos tan unidas, ¿no, mi vida? Bueno, pero de todas maneras voy a dejar de hablar de mí, porque si yo quiero un festejo, invito a mis amigos, y no es el caso. Estamos por otro tema, algo realmente muy importante. Yo vine para tomar gratis. Ay, no estás muerto de hambre, estamos hablando de vamos amor. Vamos a celebrar. Aguirre, querido, te dignaste a venir. ¿Qué te pensás que te iba a dejar el numerito de pobre madre ahí, en frente a estos pobres inocentes? Lo que tengo que discutir lo discutimos en casa, no me iba a explicar. Aquí, por favor, chicos, no hagas una escena acá. Por favor, filoso, la atención. Son míos, los compré yo, querido, los pagué yo. Bueno. Más allá de cualquier capricho, el capricho máximo y paradigmático es el casamiento. Pero igual estoy muy contento y emocionado de que este capricho logre lo que de alguna manera es la continuidad y la ampliación de una gran familia. ¿Qué tenés? No, mentira, el gemelo, pero no, nada. El casamiento de alguna manera es la cárcel de mayor libertad, ha dicho el gran Tarutaru. Y Lola sabía que no había jugado sus cartas a tiempo. Tenía una buena mano, pero ahora no le servía. Este adelanto imprevisto del viaje la había sorprendido. Y sabía que no podía hacer nada. Ahora no tengo ganas de atender, no sé si tengo ganas. ¿Qué? ¿Lola? Meli, ¿cómo estás? Más o menos. ¿Por qué más o menos? Llamaba para despedirme. Ah, sí. ¿Ya se van? Sí, estoy muy triste. ¿Por qué estás triste? Porque te voy a extrañar. Y aparte yo quería que vos fueras mi nueva mamá. No. ¿Viste cómo son las cosas a veces? Yo entiendo eso. Y estoy siguiendo tu consejo. ¿Qué consejo? El de tratar bien a Natalia. Igual yo estoy segura de una cosa. ¿Ah, sí? ¿De qué cosa? Que si vos quisieras a mi papá, él no se iría.